todos y bienvenidos de vuelta a Ring Fit Adventure. En el episodio de hoy volvemos a Draconia en el capítulo 36. Yo me iba demasiado acelerado. Tenemos en camino un montón de niveles más y de energía que quemar, así que vamos a ello. Llevo casi 6 meses de juego. Y esto está sentando genial para el cuerpo. Allá vamos. Más fitness 225. Va a resultar que los 4 gimnásticos han entrenado conciencia. Gracias a esa ayuda estamos más en forma que nunca. Ahora me toca a mí, estoy deseando que nos veamos las caras. Un momento. ¿Recuerdas dónde estaba Draco de Lise? Yo no tengo ni idea. Sencillo, estaba en la skin en S. Este. Yo que pensaba poner un letrero para que el recorrido resultara más fácil de encontrar, al final acabé distrayéndome con otros asuntos, cosas que pasan. Vale, pero nosotros nos vamos a ir aquí, a este Draco Estadio, el de la izquierda, y luego iremos al de la, digo, el de la derecha, y luego a la izquierda. Con ello desbloquearemos combates. ¡Tío! Espera, que hay que hacer más giros. Se me iba. Tengo chía. Me voy a hacer mejor leche con naranja y almendras para, aunque solo pueda hacer uno, 5 batidos de chía y 2 de papaya solamente. No, uno de papaya solo puedo hacer. ¿Pero qué? 2 de papaya. Refrescos de papaya. ¡Qué bien! Tengo poquísimo. O tendré que comprárselos a mi amigo maridito. Además, no tengo ingredientes. Es que me he dejado de hacer los batidos porque tenemos batallas contra Draco a tope. Hay muchas estatuas de Draco que son muy molestas. Así que mejor hacer una cantidad de batidos buenas. Y además, como tenemos poco dinero... Vale, último batido. Papayas. Refrescos de papaya. A ver si me recuerdo comprarme cañitas. Para cuando me vaya a comprar refrescos. Es que la situación actual tiene lo que tiene. Bueno, vamos a seleccionar, vamos a hacer... té de granada. Ay, que no se me olvide. Quería hacer... sopas de calabaza para recuperar dinero. Y voy a hacer batidos morados intensos. Para tener para las próximas batallas. Con ello ya tengo para destrozar un poquito. ¡Exprime! ¡Exprime! Sé que es un poco de pérdida de tiempo, pero me lo agradeceréis. Cuantos más batidos preparéis, más facilidades. Yo os muestro para hacerlo bien. ¡Vamos a ello! 1 y 2. Y queda uno. Muy bien. 2, 2, 2. Y ahora, ya podemos correr. Ya sabes que lo queréis perfectar para el triunfo y que eso da reino en marcha. Vale, este primer ejercicio consiste en una pedazo de escalera. Bueno, miren, con 2 pedazos de escaleras. Y encima se me ha bajado la cinta.
7 puntos más, ganando una medalla. Toca ir por el primer enemigo, una mini estatua de dragón. Para ello, voy a usar un batido de chía, un batido de papaya, ahora compraremos papayas a kilos. Voy a tomar un batido de color de granadas. Usaremos la silla en este primer movimiento. Como veis, casi 600 puntos por golpe. Vamos. No voy a hacer el chiste de llevar golpea a comer con la silla en la cabeza. Hay que tomarse esto en serio. Ahora vamos a usar rotación de muñecas. Y luego tendremos una ráfaga para destrozarlo. Será una ráfaga de sub y baja, por cierto. Usar siempre ataques de tipo un movimiento cuando hay solo uno, ya que harán más daño que los de múltiples objetivos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. 4.993. Y vamos con el sub y baja rápido de Rincón. Así que cuidado. Bien. Vámonos. Usamos chía y papaya en refresco. Usaré ahora, voy a usar el barco. Draco Stadio. Ay, espera.
No, 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 Adri, no hagas esto. Sí, 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 haz esto. Ya puedes hacerlo luego después. De verdad, ningún atajo que servirá. Vamos por todas. Siga firme. Esta vez se trata de un ejercicio comodísimo. Pero es un incordio estar con los brazos subidos de cuclillas. Empiezan los problemas. Birrotos. Hay que hacer el árbol. Y esto no es un árbol, es... Estaba haciendo Wall like an Egyptian. No sabía que tenía árbol. Pensé en este chiste hace poco. Uf. Y os advierto que vais a tener que hacer un segundo árbol. Porque esos birroteros son unos pesados. Corramos otro poquito, 100 puntos de experiencia, y viene la segunda racha de bigloteros, la pandilla de bigloteros. Siguen aquí, transfórmate en árbol otra vez y espera que se largue. Árbol arraigado. Sencillo. En este tipo de batallas te das cuenta de que el ejercicio, hacer deporte y hacer ejercicio, es igual que la vida, como una caja de bombones. No sabes lo que vas a encontrar, enemigos, obstáculos y demás. Bueno, y eso que tenía en mente el otro día, estaba pensando en la frase esa, de la vida es una, como una caja de bombones. Pero que ahora las cajas de bombones, muchas de ellas vienen con indicaciones de cada tipo de bombones. Es un pensamiento lógico, simplemente. Una caja de bombones. Una gran frase. Para los millennials, por cierto, es de una película de Tom Hanks. Forrest Gump. Clasicazo del cine. Seguro muchos de los millennials conoceréis más a Tom Hanks por las pelis de Código Da Vinci o también por la reciente Sully. Pero la carrera de Tom Hanks es espectacularmente larga. Con Big, Náufrago, Forrest Gump, Filadelfia y otras más. Todo películas enormes y espectaculares. Una buena peli siempre sienta muy bien. Lo que no he visto en las medallas que faltaban. Esta vez viene con salticuados dorados. Así que voy a aprovechar, voy a usar una de las sopas de calabaza. En este primer turno voy a usar la leche con naranjas y almendra. Y voy a usar un batido morado intenso para esta batalla. El resultado es el mismo, no os preocupéis. Vamos a usar el barco.
se me olvidaba otro papel más reciente de Tom Hanks había sido hacer el señor Walt Disney. ¡86 movimientos! ¡Bien! ¡Te mira de forma rara! ¡Adiós, defensas! Bueno, es hora de usar unos batidos de chía y el que me queda de papaya de refresco. Y vamos a usar en este primer movimiento la silla. Tengamos 20 giros más. Y nos vamos con un subida-baja. ¡Qué bien, eh! Ya vamos a tener dos pantallas listas. Y vamos a pasar al siguiente tramo del programa. ¿Pero qué haces? Antes me dejabas hacerlo más rápido. Me hiciste 176 antes, y ahora me haces ¿cuánto? 131, eres un monstruo. Uy, mal que he ganado. 1046 más 1046, 2092 de dinero para batidos y 2658 puntos de experiencia más. ¡Agáchate! ¡Y arriba! ¡Sí! Ya tenemos dos batallas listas. Esta ha sido más larga, pero ha sido igual de divertida. 289 más al cuerpo. No está Draco, pero bueno, tomamos este camino. Ahora vamos a abrir los dos cofrecitos aquí. Encontramos una pitaya y un peridoto. Ahora seleccionamos ir a la tienda y compramos a maldito unos batidos, concretamente 6 batidos de papaya. Seleccionamos ahora, vamos a ello. Todavía no puedo hacer un batido, una bebida de dragones, porque falta. Ya solo puedo hacer un batido más de chía, tengo para dos batallas. ¡Qué bien! Solo para dos batallas más. Todo lo bueno se acaba acabando.
El lote de semillas de chía se acabó. 6 batidos. Buenísimo, te lo doy. Lo compraré futuramente. Vamos allá por el primer salticuajo. Este salticuajo de tipo dorado. 3 que podrían llevaros a ganar 3.000 de dinero. Tomamos sopa de calabaza. Semillas de chía. Y en esta ocasión voy a tomar batido verde intenso. Y vamos a ir con el barco. ¡Ay! Este ha sido muy rápido. Venga, vamos, ahora sí mejor. ¡Es muy rápido! Usar pasos laterales. Después, iré por el otro tramo de salticuajos, que serían los extraños situados en el otro lado. ¡Bien! Están eliminados 1.500 más 1.500, 10.042 de dinero, 980 de experiencia. Voy a ver a Maridito para que me ponga chía por tubos. Ponme 5 chías, 1.050 me ha costado, pero todavía tengo 8.992. Recuerda que no debes comprarte 10 kilos de zapatos. Y ahora salticuajos extraños. Totalmente cuajo. Vamos a ello. Batido de chía. Té de granadas. Y al ataque. El barco como ataque ahora. Un juego más de 2.000 puntos de experiencia. Dice, vale, levántate y al ataque. Pasos laterales. Fuera. 9.078 de dinero. 2.454 de experiencia. Y vamos a ir a la alfarería. Tenemos que conseguir el rango A como mínimo. Con un jarrón como este. Taller de alfarería. Pinta bien,
acabo de dar cuenta de que el mando no estaba bien. ¡92 puntos! ¡Rango A! ¡Perfecto! ¡L! 384 puntos de experiencia y tenemos el título de alfarero dejado. Y por tanto nos llevamos 425 de dinero. 9.503 en el marcador. Y es hora de irnos ahora con el siguiente ejercicio, que sería abanico vengador de tipo avanzado. Oh, ya sabéis, los robots y los disquitos. Apuntamos centro, vista. A ver cuántos destruimos. El dorado. ¡Ole! El dorado eliminado. Muy rápido. El último. Regular. 8.950, ¿no? Récord. Fracaso absoluto. Hemos perdido la batalla porque nos han dado demasiados robots. Tomo arigato. El robot dorado. Te rompo. Como no sea una A, tirón de pelos, pero no, rango A. Buen trabajo, 813 de experiencia y subimos al nivel 268, más 6 puntos y somos expertos en minijuegos. Sí, señor. Ganamos además un batido de sandía delicioso y abrimos otro camino. Vamos a ver cuánto requiere cada uno. 7, 8 y 8. Así que en mi opinión elegiré primero este para el siguiente tramo. Ahora vamos a hacer un descanso y nos vemos en un rato. Genial, estoy deseoso de quemar otro buen grupo de calorías. Es hora de ir a por esto. Voy a comprobar primero cuántos batidos tenía. 7 aquí de chía, 6 de papaya. Tengo aquí un morado intenso. Voy a preparar un par de rojos intensos para tenerlos asegurados. Recordad que todavía quedan algunas batallas chungas. Y no nos podemos fiar de nada. Así que vamos a ello. Tenemos más de dos, tenemos nivel 268. Tenemos energía y vamos a ir a por este jefe. O sea, hay que empujar presiones y fuerza. Ahí vamos.
vamos a por todas. ¡Puja! ¡Que no me quiero quedar sin la medalla! ¡Vamos, ahora sí! ¡Absorbe! ¡Dispara! Esto hoy está muy problema. Tranquilo.
de hacer. El problema, que va a resistir más. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a la marcha. No, vámonos, seleccionamos. Ah, no, me olvidaba que hay que usar ya la rotación de muñecas. Vamos a darle 705 de daños en toda su boca. Después de este tendremos una segunda batalla y luego nos largaremos a por un gimnasio de fitness a completar el capítulo número 16. Vamos a ello, sub y baja de rincón. A defensa. Imagino que será de una porque... ¿No son así? Vale, a defensa láser. ¡Ese aguante! 4.27. Y voy ya de batalla. Y vamos a usar... Usaré chía por si las moscas. Porque sé que no va a caer. Voy a usar la silla. No uso más porque no va a hacer falta más que una o de chía. Ni ráfaga ni nada, la papaya no hace falta. Y... cero. Turno extra. Voy a rematarlo de manera rápida con una buena... de pasos laterales. ¡Adiós! 221 de dinero, un núcleo de estatua y 3.294 puntos de experiencia. Pinta bien, ¿eh? Vamos a hacer la pose. Pose de la victoria. ¡Ole! Ya está. El primer nivel de hoy está listo. Hoy no me puedo tomar tampoco el pulso porque ando con prisas. 1215 puntos. Y nos vamos a por el siguiente destino, que sería este. ¡Ay, que espérate, Adel, que necesitas un batido verde! Para... de estos que tienen Taxori. Así podré hacerle destrozos a mi amiguito. Te vas a enterar. ¡Guau! Exprímelo. Y ya tengo un batido verde. Vale, la ha costado. Tengo la cinta bien colocada. No sé. ¡A volar! Y los 10 puntos. Vale, corramos. No quiero dar camino por delante, pero tengo mucha gente. No me lo recuerdes, ¿vale? Me tocas las narices. Thank you.
próxima. ¡Perfecto! ¡A por todas! Con este segundo dos. Viene con voláfonos. Vamos a poner ahora chía, papaya y batido morado intenso. Vamos a usar el barco y a destrozar a los voláfonos. Si no, bien las ráfagas irán al draco, bueno, a la estatua de dragón. Uno y cero. Ya tenemos el primer golpe. Batido. Y nos vamos ahora por el cambio de batido. Batido verde intenso. Ponemos las habilidades de color verde y vamos con rotación con los brazos. Después de eso, la estatua será cosa mía. ¿No veis cómo va en las barras? Un RPG de deporte impresionante. Just Dance no puede tener esto. Lo intentaron en 2020 y fue en la edición de 2020 y solo valía por 40 minutos. Esto solo era de diversión. ¡Ja, ja! ¡Excellent! No tenía ganitas. ¡Me dan unas ganitas hacer esto! ¡Vamos! ¡Va y ven rápido! ¡Bum! Ya le base. Así, a ver si puedo usar solo dos batidos y ahorrar batidos en la siguiente batalla. Bien, 1616 de daño, me ha mirado raramente, mal. Baja la defensa solamente. Parece ser que puede también anularte el derecho de batido. Así que vamos a tomar dos batiditos así y vamos a darle la silla. Una buena para los glúteos. No creáis que esto termina rápido siempre. Nunca termina rápido. ¡Ja! Y vamos, bien. Vámonos con el batido. Tomamos a... y ahora cogemos rotación de muñecas. Oh, esto es una taladradora pura. Uno, tres, dos, uno y cero. 5.029 más de daños y vamos a darle sub y baja. Después de esto quedará muy poco para derrotarle. De hecho, no hará falta ni batido. ¡Esos tortazos! ¡A defensa! De uno. Va con el super láser y vamos a ver cuánto nos deja. 16.875. Son de menos perder mucha salud en este gameplay. ¡Torsión rusa! No hace falta ni tomar un batido para extras. Dale extras. Vamos a hacer que esto funcione. 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15,
12, 13, 12, 11, 10, listo. En 9, 29, eres historia. 223 de dinero, 10.000 que ya sumo, 3.174 de experiencia y poquito para subir al 269. Agáchate y arriba, sí. Uf. Ya nos queda solo el gimnasio. Ganamos 710 de experiencia extra y eso ya nos lleva al 269. Solo un punto más para desbloquear una nueva vida. Ganamos experiencia a tope y nos vamos. Vemos que se completó el 35. Nos vamos ahora el 16 a por al gimnasio de fitness dedicado a los glúteos, creo que era. No, al tren inferior, o sea, te va a doler. Empezamos. Mínimo 90 puntos de media. Compuesto de 5 tipos de ejercicios, todos dedicados al tren inferior. Empezaremos con presión de muslos. Este me gusta siempre. ¡Ay, se me ha ido! Está a 24 puntos. Luego tendremos sentadillas, escalador, sentadillas de sumo y la silla. De todo ello, mil veces prefiero hacer presión de muslos, escalador y la silla que los otros. Veintiocho puntos. Dos. Uno. Cero. Turno de las sentadillas estándar. Son 18 en este caso. De jugar en una intensidad inferior tendría menos. La guía que usé de base en gente iba en intensidad 7. Eran 5 sentadillas. Aquí son 18. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. Muy bien. Hora de jugar a el escalador. Esta es de las que muchas veces he oído. Pero creo que no me importa hacer. Dejamos el anillo aquí. Estiramos la pierna. De una manera u otra. ¡Ay, no! Uno de 61 puntos. Espero que eso no destruya mi media de... para llegar a los 90 puntos. Después tendremos sentadillas de sumo y el escalador. Digo, ahí la silla. El escalador es esto. Recordad que nos queda en el capítulo normal una batalla de no draco. El gimnasio de ejercicios y también nos quedaría el gimnasio de combates. Vamos ahora con sentadillas de sumo. A
Abre las piernas. Y siéntate 18 veces. Bueno, sentadillas 18 veces. Me habéis entendido. Vamos. 14. 13. 7, 6, 5, normal que luego quedan 4 sentadillas y nos vamos con la silla. Venga, 1 y... ¡Sí, señor! ¡Último ejercicio! ¡La silla! Vale, increíble, ir calculando puntuación, incluso con ese que hicimos 61 puntos, vale, 99 de media, perfecto, misión cumplida, 1500 de experiencia y tenemos experto en escalador. Le damos además las zapatillas de maestra Pernavela y con esto oficialmente tenemos el capítulo 16 del juego perfectamente completado al 100. O sea, que ahora el siguiente paso sería el 17. Luego quedarían... Ya tenemos, como habéis visto, del 1 al 12 entero, el 13 a dos misiones, el 17 a una misión, que sería el que haríamos en el tercer tramo. El 22 a dos misiones, el 23 a las cuatro misiones, y el 19 todavía le quedarían 1, 2, 3, 4, 6 misiones. O sea, poquísimo ya. Vamos a situarnos en la batalla que nos queda y vamos a hacer ahora un descanso para ir preparando más caña todavía. ¡Hasta ahora! Here we go again. Vamos con el penúltimo Draco Estadio, el previo antes de la batalla. Lo primero de todo es derrotar a este y ganar su experiencia. Tras ello, nos lanzaremos a por el gimnasio de combates. Y una vez listos, quedará menos. Vale, nos espera una buena empezando con un... balancín de sentadillas. Vamos. Bien. Que ojo con las rodillas, lo sé. Ring. Segunda medalla. ¡Nunca! ¡Yahoo!
Venga, quedan solo unas pocas sentadillas más. Estaba sorbiendo monedas, no podía estar concentrado en otra cosa. ¡Cállate, Rin! La cuesta final. Esto es como el último tramo del mes con los ahorros. ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Y ole, mis narices! 1411 puntos de experiencia. Tengo un par de chías, un par de papayas. ¡Uf! Me falta batido. Un rojo intenso. ¡Oh, tío! Ya me estaba dando miedo de tener que reiniciar. De haberlo hecho mal. ¡Exprime! Bien, batido rojo intenso para el cuerpo. Y ahora correr al objetivo. Esa estatua. Esa maldita estatua. De Draco en solitario. A ver qué sale de esto. Empezaremos el combate como siempre. Batido rojo intenso. Oh, my God, tenía uno. No pasa nada. Vamos ahora con el primer ataque. Y sería la silla. Venga. A ver si suelto y acabo con este rápido. Y luego los otros dos ejercicios serán cosa sencillita. Miento, será cosa dificilita pero más sencillita. Yo soy sincero. Sea como sea. Rotación de muñecas. Venga, vamos, 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 vamos. 5045 más de daños. Vamos, los brazos arriba para el sub y baja rápido de Rincón. ¡Uy, el agite, el agite, el agite! ¿Cómo va ese agite, agite? Vamos a ello, vamos a ello. Ahí están, 164 golpes, 1991 de daño. Y me ha mirado de manera rara, y eso quiere decir que me baja la defensa. Bueno, vámonos con chías y pap... ¡No! Menos mal. Chía, papaya... Y a por todas. Usaremos en este turno el barco. ¿Me vas a ello? Lo bueno es los 527 por golpe que voy dando. ¡Hice! Batido y al ataque. Voy a usar rotación con los brazos, que se podrá dar una ráfaga de vaivén rápido. Estaba torcidito, así que no me lo habría reconocido. Venga. Así en 5 minutos este está listo. Y pasamos al último.
2, 1, 0. ¡Rafa! No soy yo. Bailen rápido. ¡Vamos! ¡83 golpes! Me vuelvo a mirar rarito. Me vuelvo a bajar la defensa. Pues nada, torsión rusa. Con esto acabaremos con el enemigo y pasaremos a el gimnasio de combates. Probaremos la misión secundaria de hoy. ¡Y listo! Cada vez elijo mis misiones como quiero. ¿Se va bien? Sí. Y lo destrozaré todo a la larga. 137 de dinero, un núcleo de estatua y 2738 de experiencia. Agáchate. Y arriba. ¡Ole, ole, ole! Solo van 5 minutos 16 en esta tercera jornada. Y no se me frena por nada. Excepto porque estaba tardando en recogerme el pulso. ¡123 de pulso! Sumamos además 308 de experiencia. Y tenía en mente solo que era un sitio donde esté Draco. Pero vamos a ir al gimnasio de combate. Primero voy a comprobar si tengo batidos que eliminen estados alterados y turnos de espera. Tengo uno para estados alterados. Así que perfectamente puede ir a por este gimnasio de combate de nivel 222. Rango a mínimo, rota 1. Contra un mangrejo. Estándar. Todos son de color estándar, así que no tienen debilidades. Ahora la cuestión es derrotarlos a mi manera. Usando obviamente ataques de 1 para este tipo de enemigos, luego haré ataques de 3 para otros. Y luego tenemos gimnasio de dolores. Se tratará de un gimnasio de ejercicios de resistencia. Vale, sube las pinzas, lo cual no me agrada del todo. Y vamos a usar la silla. Vale, allá vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no le vamos a derrotar, pero 8. A no ser de que haya un turno extra. Y no hay turno extra porque no le da la gana, porque parte de su plan malvado. Y el daño que me hace es de nada. He tenido suerte. Ja, ja. Voy a usar rodillas al pecho. No le queda una mínima de salud. ¡Ay! Y encima me la ha reconocido incorrectamente. ¡Corre mi enemigo! Bueno, tenemos perro, bolas, estéridos, licutaños. Tenemos todo lo que hace falta para que todo salga. ¿Vale? ¿Una torta? ¿Dos tortas? ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Está ahí! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y ocho! A ver qué pasa. Vale, que tenemos a defensa. Y a ver de cuánto es. La defensa es de 5. ¡Sí, sí, 5 tiros! ¡Toma ese cincaso! Amigos, 5, 5, 5. Como en las series americanas, los teléfonos.
No intentéis llamar a uno en la avenida porque no existen. 555 es el único prefijo diseñado para la televisión. Así que, perfecto, esos 5 de defensa. Así no hay problemas. Vamos a acabar con los estéridos. Y si es posible, acabaré con el perro bola, los nicotaños. Primera, buena. No voy a dejar hecho mermelada al enemigo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. ¡Han aguantado! Bueno, ese perro bola no lo va a hacer. Pues lo aseguro. Rotación troncal rápida. De resistencia. De esos que duelen. Ni de ahí. Presión de muslos. Con solo una es bastante. Tenemos ya 2 combates. Quedan 2 combates. Y vamos a ir con estos dolores. Para ello voy a usar pasos laterales. Ah, no hay más ataques. Genial. Vamos ahora con tijeras con cruce. Que se cruce todo. Venga, queda poco en este. Listo. 9-17. Ronda final. Saltiñejo y bicópodo. O sea, me puede pintar mal. Bueno, vamos a empezar en este caso con una buena rotación de brazos. Usar el barco para acabar con ellos. Tened en cuenta que ha de recargar todo. Nueve 40, que llevamos ya de ejercicio. Ocho, siete, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Tenemos ahí una ráfaga de vaivén rápido para darle a nuestro amigo.
86 golpes y se fue. ¡Anda! ¡Qué suerte! Voy a poder darle a este con la silla y ganar. Sin ningún problema. Así que vamos a ello. La silla y a por todas. Y con cuatro tortas está listo. Hemos ganado el combate y nos llevamos 498 dinerazos, un 99% de ataques geniales con rango S, 4.862 puntos de experiencia que me llevan al 270. ¡Anda, ya tengo los 4 puntos! ¡Ole, ole, ole! Esto va a estar genial. Y una bebida de fortaleza, perfecta para romper un poco más los esquemas. Seleccionamos tomarnos el batido de con la bebida de fortalezas. Y ahora vamos a ponernos una nueva habilidad. Y en este caso voy a elegir... Ya que no voy a cambiar ninguna... Me elegiré una barata. Empezaré obviamente por presión con inclinación. Tras ello, el siguiente paso sería... Poner, obviamente, sería cambio de ritmo. Y luego rodillas al pecho. Quedarían solo 12 niveles para conseguirlo todo. Y ahora nos vamos a ir al capítulo 17, a los cuentos de Andrónimo, para poder conseguir la última misión de este capítulo. Y de este tramo. Conseguir una media de 90 puntos en el gimnasio de fitness. Os enfrentáis a ejercicios de dolor horrible. La gama de resistencia, la cual empieza en este momento con el escalador. Dejamos el rincón. Y empezamos a escalar. Ninguno de estos conlleva presión. Solo hay que hacerlo al buen ritmo y ganar. Ayer estuve con un problema con este ejercicio debido a la temperatura fría de la ciudad. Digo, de aquí está haciendo la provincia, Sevilla. También nos ha caído la borrasca, pero sin lluvia. A nosotros nos ha dejado el temperaturas con... bastante frías para lo que estamos acostumbrados. Sé que en otros sitios la cosa está ahora mismo fatal con los problemas de temperaturas. Pero bueno, tranquilos que todo pasará. Esto y también pasará la situación actual, tranquilos. Antes todas de 100 puntos, así que la media, bueno, tres, dos, uno y cero. Ay, vale, rodillas arriba. Para este hay que poner, ya dejamos el tumbado, nos ponemos de pie. Y al ataque, brazos arriba y a las rodillas. ¡Nueve!
Venga, 28, 26, 25. Venga. 17. 6. Me he dormido, ¿vale? 1 y 0. Un segundo. Uno, resta. Rodillas arriba y sentadillas. 1, 2, 3, 4. No, 2, 3, 4. 1, 2. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Arriba, abajo, arriba. Derecha. Abajo, arriba. Así 10 veces más. Abajo, arriba. Izquierda, derecha. Abajo, arriba. Izquierda, derecha. Abajo, arriba. Izquierda, derecha. Abajo, arriba. Izquierda, derecha. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Izquierda, derecha. Abajo, arriba. Izquierda, derecha. O arriba. Izquierda, derecha, abajo, arriba. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, magnífico! Calculando puntuación. 99 puntos. Y 1500 de experiencia. ¡Uf! Se me va a salir la comida, ¿eh? ¡Holy! Y por consiguiente, capítulo 17 al 100%. Técnicamente nos quedan sin 100% el 13, 19, 22 y 23. Y el 22 es el siguiente de mi lista. Hay dos misiones. ¿Sencillas? Y luego la 13, el 13 porque tiene una difícil y una sencilla. Y luego el 20 iría por el 19, que tiene las peores de todas, y el 23, que son las aún más peores. Bueno, ahora nos queda terminar este gimnasio y acabar con Draco. Pero primero un descanso. Acaba de salirme mucho gas por el estómago, debido a toda la carga. Hasta ahora. Vale, es hora de terminar el tramo número 2, creo que. No, me equivoco, el tramo número 4. Este es el último tramo del programa. Y vamos a empezar con uno de estos gimnasios. Inclinación hacia adelante. Esta es una de las peores. Porque especialmente marea. Venga, 10. Ya quedo la mitad. Esta es la primera de las problemas. La segunda no lo es tanto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... brazos. Subimos en dos brazos ahora. Ah.
y hacer 48 giros. Hemos tenido uno de menos de 100 puntos. Y lo peor de todo es que todavía nos quedan algunos chungos, incluyendo las caderas arriba. Es levantar tu propio peso con las piernas. Lo increíble es que te ayudes a todos estos ejercicios con un anillo. O prácticamente a todos. Venga, que quedan 18 giros más y luego podremos hacer la presión de muslos antes de empezar con el problema. Después de esto tenemos un ejercicio adicional que va a ser del capítulo 22. Va a ser gimnasio, claro está. Pero es que estoy intentando destrozar los últimos gimnasios para así conseguir los logros. Allá vamos. Presión de muslos. Colócate en posición. Y son 18 apretones. Esas piernas deben estar listas para el ataque. Cinco más. Esta última ha sido de 96 puntos. Me cabrea. Venga. Dos. Uno. Y cero. Vale. Empiezan los problemas. Nos vamos con caderas arriba. Cadera arriba. Luego podéis quitar el anillo y empezar a levantarlo. Vale, 12. 11. 10, 9, vamos a ver, hasta la siguiente, 8, 7, 6, 5, 4, ¡cuatro más, tíos! Tres. Dos. Uno. Me voy a quedar sin trasero. Y nos queda el árbol. Te miro y te destruyo. No, espera, tengo que poner postura para que todo funcione. Seis inclinaciones por lado. Muy rápida. Muy bien.
5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Se acabó! ¡99 puntos de media! ¡Nuevo récord! ¡Rango S! ¡Excelente! A base de los lores, 1500 de experiencia y un par de títulos más. Y con esto consigo un peridoto. Todos los caminos están conectados. Ahora solo hay que hacer la última misión de esto. La secundaria. La última secundaria, que sería este gimnasio de combates, que hay que ganar en 13 turnos como máximo. Os enfrentáis a enemigos de nivel 172 y no creo que sea muy difícil. Empezamos. En la primera ronda nos enfrentamos a un solo enemigo, que es un mangrejo tenebroso. Así que empezamos con rotación de muñecas. A taladrar. El 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 y 0. ¡Excelente! Además, turno extra, no se mueve. Por lo que vamos a usar la silla. A mejores. Es que en el ensayo tenía menos potencia. Claro está, por lo de ir con menos nivel. Vamos con la segunda ronda y son un saltiñejo amarillo tenebroso y un motorrobot frenético. Así que vamos a usar las tijeras con cruce. Venga, a cruzar las piernas. Dos. Vale. Venga, ya hemos acabado con el saltiñejo, acabamos con el motorrobot y nos vamos con la tercera ronda. Tres enemigos, licutaño, amarillos y verdes. Vamos a usar el barco en esta ocasión. Para que sea un destrozón. Vamos a ver. Buen rollo, que vamos a acabar con el ama, el verde. Que me dan a defensa. Va a ser uno. El licutaño. El otro no ataca. ¡Oh, no! ¡Pide ayuda! ¡Ayuda recibe! ¡Oh, no! ¡El verde volvió! ¿Tú sabes qué vas a caer, no? ¡Monstruito! Voy a mirar, me quedaría un turno para la silla. Como sé que no voy a acabar con los dos licutaños al mismo tiempo, haré lo posible para bajártelas todas. Esos pasos laterales van a funcionar. Como siempre,
por el doble. Así que vamos a darle con la silla. ¡Ercao! Ronda 4. Vuelve a ser de 1. Así que voy a usar la albahaca con mentas para darle con la silla. Tenemos doble de potencia. Estrellamos con una silla. Si luego podemos ir a por la batalla con Draco ahora. Sin ningún problema ni rodeo. Una batalla marcada además por los por las sentadillas. Vale. Queda un combate a 5 enemigos. Serían Perrobolas y Estéridos. Y se han vuelto las habilidades a su punto normal. Así que usaré torsión rusa, como en el ensayo, y veré si los destrozo igual o mejor incluso. Vamos, 24, 23, 22, 21, 20, ya está la mitad de cada uno eliminada. Vamos a poder acabar con ellos antes de que se acabe el ataque. ¡Wow! ¡Están rotos todos! Con ello ya hemos acabado un gimnasio de estos con 252 más de dinero más los 800 que me darán después. En 7 turnos y con 4 de experiencia. ¡Qué increíble! Conseguimos 800 dinerazos más, que esos dineros nos van a ir muy bien para enfrentarnos a la siguiente batalla. Que será la de Draco. Porque necesitamos batidos, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer es a comprarle unos batinitos de buen ritmo. 4 de chía y 4 de papaya. Por si hace falta. En el segundo caso, comprar. También voy a hacerle unos batidos de potencia. A no ser de que tenga ya batidos de potencia. Tengo un horror intenso y me faltaría algo azul. Me haré un azul intenso. Así tenga por si las moscas. Voy a hacer dos. Así ahorro tiempos. Sabéis que no me gusta perder el tiempo. El tiempo es el que es oro. Oro, oro. Orito. Allá va. 1 y 2. Ahí tengo los batidos preparados para enfrentarme a Draco. Uy, yo que pensaba poner un letrero para que el Draco estadio resultase más fácil de encontrar. Al final acabé distrayéndome con otro asunto. Cosa que pasa. Bueno, hora de ir a por Draco y sus muelles. Además nos va a esperar una buena a partir del siguiente episodio. Con tanto abanico vengador. Ya lo hizo, va a haber mucho abanico vengador. Y mucho más. Cada uno, 50 de experiencia. Muelles de sentadillas. Muelles. Yeah.
cuando subamos, se me dará un montón de experiencia. ¡Sí! 271 alcanzado. 11 niveles para alcanzar el máximo. Uf. A ver si me pone la herramienta. La suerte es un factor importante para ganar. Pero no intento a la hora de entrenar. Efectivamente, lo importante es ejercitarse. Y que lo digas. La suerte no te ayudará a conseguir los resultados soñados. El dolor sí. No te fastidia. El dolor sí. Somos chía, papaya y un batido moral intenso. Vamos a empezar ya mismo con la silla. Venga, tú puedes, Adri. La 3, 2, 1 y 0. 5.126 en la primera torta. Tenemos el batido preparado. Y a ver si suda un poquito. Rotación de muñecas. El taladro ha venido. Después de esto, lo destrozaremos con una buena ráfaga de sub y baja. ¿Cuánto daño vamos a llevar ya sumado? 5.324 más de 10.400. Hora de atacar. Sub y baja rápido del rincón. Venga, vamos, corre, 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 bien, 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 bien. Adiósito, 2.127 más de daños. ¡Será posible, ya basta! Chúpate esta. Ay, Draco, ¿qué me vas a hacer hoy? Ah, cajitas, qué divertido. Presión. Recordad que una presión leve es lo que hace, va a saltar solo para romper una caja. Serán cerca de 45 segundos disparando a cajas. Salir airosos. Draco no nos ha hecho nada de daño. Y vamos a usar batido de semillas de chía y batido de papaya para destrozarle con el siguiente tándem. Empezando con el barco. Si quieres abdominales fuertes, barco para todo. Vamos, 1, 2, 3. 4 y venga, 5, 6, ese no ha salido bien, ok, uno más, bien, 4.421, más el, ahora podemos atacar con el batido, vamos con rotación con los brazos, vamos, 1, 2, 154 por torta. O sea que vamos a hacer más de 4.000. Más de 4.500 seguramente.
Pero menos de 4.800. Vamos a ver, 1.000 más. Uno más. 4.476. Me equivoqué un poco, pero daños hemos hecho. Palmer rápido. Vamos, ahí va, fuerte, fuerte. ¡86 golpes! ¡Bien! ¡A defensa! Un golpe. Pegando un gancho de izquierda de alta duración. ¡Allá! ¡Va! Además sin daños. Por lo que vamos a usar de nuevo... ¡Ay no! Hay que usar verlos. Chía y papar. Ahora usaremos para el primer movimiento... La silla. Va a dolerle mucho. Lo que pasa es que no voy a tener para hacerle lo de la rotación de brazos. De rotación de muñecas. Así que usaré torsión rusa. A la que sea igual de doloroso. Dos. Uno. Y... 5.126 de daños y tenemos el batido para darle una buena torta. Ay, te vas a enterar. Me queda un turno para lo que yo quería. Así que vamos con torsión rusa. No parece mucho, pero es daño. ¿Qué se le va a hacer? Hey, 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 hey. I just wanna say, 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 say. Shake it up, shake it down, whoa, whoa. Cuatro, tres, dos, uno y cero. Así que es hora de usar un pedazo de ataque de ráfaga. Vale, rotación troncal rápida, o sea, darle el giro, 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 vamos. ¡Ole! Está mirando su musculatura, o sea que no le importa recibir la torta. Vamos a usar ahora el batido rojo intenso. Y solo la chía, porque no me va a hacer falta ni ráfaga rearlo. Usaré rotación de muñecas, veremos si hace falta el turno extra o esto va a ser suficiente como para destrozar a mi amigo Draco. ¡Fuera juego! Solo necesitamos el turno extra para hacerlo polvo. Va a ser puré en breve. Vamos a usar pasos laterales que duelen lo que tú te imaginas bastante. Uno, y otro, y otro, y otro. ¡Adiós! Oh my god, oh my god. ¿Estará vivo? El Joy-Con. Vamos a comprobarlo.
Sí. Ha salido volando, ¿eh? 1.250 de dinero, un peridoto y 5.865 de experiencia. Vamos con una pose de la victoria en la que tengo miedo. Recargado en el giroscopio. Agáchate. Y si puedo subirlo, será bien. Sí, he podido subirlo. Solo queda comprobar si el infrarrojo sigue funcionando. Tres, dos, uno, ya. Lo estás reconociendo. Es que ha salido volando el ring, el Joy-Con. ¡124 de pulso! Sumamos 386 más de experiencia y todo genial. Está claro que has llegado hasta aquí por méritos propios. Nadie te ha regalado nada. Has demostrado una fuerza de voluntad invidiable y puedes estar orgulloso. Así que voy a estar orgullosito, Draco. Ya solo quedan 10 capítulos para cerrar la segunda temporada de la serie. ¡Llevamos un mes y medio! Y ya estoy ahí fuerte. Vamos a ello, capítulo completado, y vemos que ya tenemos esto listo con un 100% de éxito. Y ya hemos abierto el más fitness de nivel 231. Vamos a salir de aquí y recibir los premios. Vamos a ello, miramos todo el resultado genial. Y hemos hecho 2000 veces pasos laterales y 100 veces caderas arriba. Por lo que buen trabajo. Paso del día, no quiero acabar demasiado musculado y listos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Ring Fit Adventure. En el próximo episodio nos desafiamos con nueva aventura en el capítulo 37 y además a darle al abanico vengador, la venganza total. ¡Chao!